Txintxin Krepería, Peluquería Chimac, Mikel Galarza Nekasaritza Produktuak, Hondarribi Grafika Gintza, Calle Tien 21, Zapatería 7 Leguas, Endanea, El Duayen Servitzuak, Grúas Beti Aurrera, Sofresal, Sera Estética, patrocinadores de Hondarribiko Jaiak, Gora Maguadalupekoa. Como cada primer domingo de septiembre se ha elegido la cantinera IAIA 2012 y este año la afortunada ha sido Maite Martínez, que está feliz y radiante. Hasta los micrófonos de chinguiritelevista.com se han acercado hasta aquí, hasta el bar Leucona, para hacerle una entrevista a Maite Martínez. ¿Qué tal, Maite? Muy bien. Mira, lo primero que quería dar un saludo a los remeros de Onyarbi, que han estado muy bien. Un beso muy fuerte para todos y ánimo. Bueno, que sepas que lo van a ver en chinguiritelevista.com, ¿eh? Bueno, ¿qué tal ha sido ese momento de tu elección? Pues súper nerviosa, pero bueno, hay que salir, como sea, y pasarlo bien y muy contenta. Oye, te queremos ver tu cara bonita, así que míranos a la cámara, porfa, ¿vale? Bueno, ¿y cómo ha sido ese momento? ¿Con quién estabas? Dinos, dinos. Pues estaba con toda la cuadrilla que solemos estar ya muchísimos años y cada año se elige a una. Y bueno, no esperas que te elijan a ti. Y bueno, muy contenta, muy nerviosa me he puesto y muy contenta, muy emocionada. O sea, que no te lo esperabas. No, porque cada año eligen a una y no esperas, no te dicen hasta el momento. Bueno, de todas formas, yo he tenido el privilegio de verte cómo meneabas el abanico, el paso, y lo has llevado genial. ¿Qué te espera ahora esta tarde? Uy, esta tarde me espera desfilar por la Marina, que me vea la gente y bueno, que me aplaudan. ¿Cómo esperas pasártelo? Muy bien. Bueno, nos darán las 3 o las 4 de la mañana. Todos los años nos pasa lo mismo. No me lo puedo creer. O sea, que os habéis juntado para cenar y después para cenar. No cenamos, sin cenar. Luego, pues eso, la juerga. O sea, que al son de la música. Y todo. Se nos pasa el tiempo volando y nos dan las 3 o las 4 de la mañana. Depende el ambiente que estés metida. Y muy bien, muy contenta. Bueno, Maite, pues me alegro muchísimo de que hayas sido tú la cantinera IAIA 2012 y que lo pases súper bien, que también es un momento súper especial. Sí, muy bien, muy bien. Pues muy agradecida, muchas gracias y bueno, seguiremos la marcha. Bueno, Ramucho, voy a tener el privilegio de darle 2 besos, ¿vale? Muy bien. Es que ricasco, Maite. Bye, agur. Tengo la suerte de estar rodeada de las cantineras IAIA más veteranas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal estamos? Bien. Bueno, os habéis juntado como otro año más, ¿y qué tal lo habéis pasado? Ideal, ideal. Hemos comido muy bien, lo estamos pasando muy bien. Yo tengo una curiosidad, ¿cuándo fuisteis elegida cantinera IAIA? Yo, pues no sé cuántos años, 4 años que fui de cantinera. No, más. No, él, más, sí. Bueno, pues igual, 4 o 5 años. ¿Y este año qué has sentido? ¿Emoción? ¿Recuerdo? Terrible. Aquel día sentí, bueno, mucha emoción. Mucha emoción. Me ha dicho un pajarito que tienes una estrecha relación con la cantinera de este año. ¿Nos explicarías por qué? Hombre, soy su hermana mayor. Bueno, entonces le tendrás que dar algún consejito, ¿no? Para luego. Ah, bueno, ya le daré. Ya le daré el consejo de que se lo pase bien y, bueno, pues contenta. Disfrute del día. Bueno, y ahora que no nos oye nadie, ¿qué va a pasar esta tarde? Pues lo que se nos presente. ¿Cómo qué? Pues de pasarlo bien, disfrutar del día. Muy bien, pues es que ricasco y espero que disfrutéis un montonazo. Procuraremos. Bueno, Ramón, antes de despedirnos, quisieran hacer un saludo muy especial. Sí, a todos los remeros de la trainera, que aunque venían un poco tristes, ánimo. Y el domingo que viene, a Onyarbi. Eta gora ama Guadalupekoa. Gora ama Guadalupekoa, hori baita, hombre. Hori beti. Osongi.